Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Ella se define como cantautora y el camino que eligió parece o dice ser largo. Me estoy refiriendo a Paula Basalo, a quien tengo el gusto de acompañar hoy por tercera vez. ¿Cómo estás, Pauli? Hola, Luciana, feliz de estar con ustedes de nuevo. Gracias por decirnos siempre que sí. Pero claro, aparte son parte de mi vida. Desde aquel Frágil, mi primer disco, se han sumado a este sendero musical y les agradezco. Ya que lo mencionas, Pauli, en 2009 presentaste Frágil, tu primer disco, y en 2013 Solo Eso. En tu caso, claramente el deseo de hacer lo que estás haciendo se refleja en que lo podés hacer. Y no siempre, o generalmente no se da la posibilidad de hacer lo que uno realmente desea. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo se fue dando? Mira, creo que el punto de partida de todo están los sueños. Cada vez es como que me afianzo más en esa teoría. Creo que uno pone un sueño por delante y va tras él, porque estamos hechos de sueños. Y este sendero musical, este camino que lo elegí desde el corazón por una necesidad de manifestarme a través de la música, nació desde allí, ¿no? Desde un sueño. Ahora, cuando vos me presentás y decís un camino largo, y sí, un camino largo por el hecho de ser cantautora, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propuesta artística? Son canciones nuevas que comparto con los demás y que esas canciones están a la espera de que alguien se detenga ante ellas, ¿no? Porque estamos acostumbrados a detenernos quizás ante la canción conocida o ante lo que solemos llamar hit, ¿no? O canciones que nos llevan a distintos momentos. Entonces, lo que tiene esta canción de autor es proponer contarte, mira, hay esta canción nueva y el que se detiene ante ella seguramente es por una razón especial, ¿no? Que se vio en el espejo de su letra, sin duda. ¿Cómo es para un artista como vos apropiarte de un deseo ajeno? Lo que te quiero preguntar es de qué manera el anhelo de ese público o de un otro llega a vos para que lo puedas transmitir. En este camino que vengo transitando, se fue sumando un público muy especial, ¿no? Que, como te decía antes, se veía en el espejo de la canción. Y la devolución que viene de ellos tiene que ver con, uy, esta canción parece que la escribí yo, o me recuerda a mi historia, o la canto, o la muestro, o la comparto, porque tiene que ver con algo determinado de mi vida. Entonces, no sé si es que me vuelvo el eco de aquellos, sino que quizás compartimos con esas personas que se han alineado con mis canciones los mismos sentimientos y los mismos valores, ¿no? Creo que pasa por ahí, por esa conexión que genera ese puente mágico que es la música, que es la canción. Es algo inexplicable lo que está sucediendo con la gente. ¿Por qué? Porque la canción nace de mi corazón. O sea, no desde el amor. Siempre digo que la usina que está detrás de cada canción que comparto es el amor. Es el amor a la naturaleza, el amor a un vínculo de pareja, el amor a la vida misma, ¿no? Y que queda plasmado en una canción. A tu primera hija con Latiditos. Con tus Latiditos con Oli, que también sucedió algo magnífico porque fueron compartiendo esas canciones. Entonces, estoy compartiendo esos sentimientos profundos que quedan en la canción, desde la simpleza, ¿eh? Mis canciones son muy simples, son letras que justamente lo que me manifiestan es, digamos, parece que la escribí yo, porque parece una historia, digamos, común entre ambos, ¿no? Y desde allí se fue afianzando y se fue forjando este camino con ellos, que yo los llamo la gente que camina conmigo, ¿no? Porque me vienen acompañando y son ellos también que se manifiestan no solo a través de la canción, de lo que esperan de mí a través de una canción, sino el deseo de lo que esperan de mí en lo que tiene que ver con mi carrera artística, ¿no? El anhelo, ellos ponen sus sueños, me encantaría verte acá, me encantaría escucharte en determinado lugar. Entonces se ha hecho una gran familia. Nosotros somos tus seguidores desde aquel primer disco y personalmente también te sigo en las redes sociales y ahí claramente se trasluce una conexión con tu público. Hay igual, creo, un momento en donde ese público se convierte como más legítimo, ¿no? ¿Cómo llegan a vos? A ver, hay una magia actual
que se llaman las redes sociales, ¿no? Es algo que al principio uno no toma dimensión de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que una canción viaje a España a través de la red, o viaje a Colombia, o viaje a Chile, de que son de lugares que te cuento que me escriban, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Es una cadena con varios eslabones. Felizmente, los medios de comunicación se hicieron eco de algunas canciones, tanto de Frágil o de Solo Esos, que son mis discos anteriores, como ahora del nuevo, ¿no? Que después te cuento de él. Entonces, comparten una canción, por ejemplo, en un programa de radio. La gente la escucha y dice, me gustó la letra, o me vi en esa letra, o me sensibilizó la música. Entonces escuchan mi nombre, algunos me conocen, otros no. Cuando no me conocen, te cuento anécdotas de gente que me ha dicho, estaba durmiendo, que pasaron en la madrugada, me levanté a anotar tu nombre, entré al buscador, te encontré, llegaron a mi cuenta de Facebook. A la página de Facebook. Entonces, entran a la página de Facebook, se encuentran con un mundo, que siempre les doy la bienvenida a mi mundo, a todos, donde están todas mis canciones y está mi historia musical. Y encima se encuentran con una persona igual que ellos, que lo que hace es cantar, nada más, ¿no? Que es mi razón de ser en esta vida, porque me dieron el don de poder expresarme a través de las canciones. Pero soy igual que vos, soy igual que la señora que está en su casa y que está trabajando en un negocio, o quien trabaja en la parte privada. Lo único que hago es cantar. Y a eso le sumo un plus. Soy muy respetuosa del otro. Entonces, si se tomó el tiempo de escribirme y de contarme lo que le sucedió a través de una canción, yo le brindo al mismo tiempo para contestarle eso que me cuenta. Porque ellos me están contando de que están conmovidos. Y vos no sabés cuánto me conmueve a mí poder llegar al otro a través de una canción. Porque lo soñé desde la infancia, ¿no? Entonces, hoy lo veo realizado a ese sueño. Ahora, ¿cómo no le voy a contestar a esa persona que se tomó el tiempo de escribirme y de manifestar sus sentimientos, ¿no? Nombraste tu tercer disco, voy a aprovechar para mostrarlo. Artesana, y estoy con el pelo largo, ahora me corté el pelo. Artesana, que es nuevito. Es muy artesana lo mío, ¿viste? Justo te iba a preguntar por eso, Pauli. ¿Quién es la artesana, vos o la canción? Es una suma de todo. Cuando uno busca el nombre del disco, no es algo fácil, ¿no? Porque uno, desde la estética que usa para la portada del disco, hasta las letras, ¿no? La tipografía, hasta el nombre, sin duda, algo estás queriendo compartir con el otro que tiene que ver con el contenido. Una de las preguntas constantes que me hacen es, ¿cómo compongo? ¿Qué es lo que me llega a escribir una canción? ¿De dónde nace la inspiración? Y te tengo que confesar algo. No tengo la respuesta a eso. No tengo la respuesta porque no tengo estructura. No tengo estructura. Vivo la música como algo que tiene que ver con mi vida, es parte de mi vida. Así como uno se puede manifestar escribiendo simplemente, o como uno se manifiesta con un amigo charlando, o pintando, ¿no? Está el que pinta y canaliza sus emociones en una pintura y queda allí. Yo me manifiesto a través de la música y de la canción. No tengo estructuras, no hay un parámetro para escribir, no hay nada. Entonces es muy artesanal, todo fluye naturalmente. Todo lo que quedó en la canción fue, a ver si lo puedo trasladar, ¿no? Como un río interior que busca salir, ¿no? A la luz, que busca, y como digo, ¿no? Que se rompe en mi voz y queda una canción. Entonces, desde allí, desde ese origen, está la palabra artesana. Lo vi escrito en la gráfica y me di cuenta de algo que tiene que ver conmigo, que el arte sana, sin duda. El arte me hace bien, cantar me hace bien. Y ahí está otro camino y otro sendero hacia el público que me viene siguiendo. Cuando vos escribís una canción desde la honestidad, desde que vos decís, esto me hace bien y estoy compartiendo mi filosofía de vida, te estoy contando cómo estoy parada ante la vida en esta situación y la comparto, y el otro te manifiesta que le hace bien escuchar esa canción, es porque algo bueno está sucediendo entre nosotros dos, ¿no? Estamos conectados en algo.
Y eso tiene que ver con la bendición que tiene el arte, ¿no? En este caso te hablo de la música. También uno si cuelga un cuadro en tu casa es porque ese cuadro es significativo para vos y te genera buena energía, ¿no? No vas a poner algo que sea opuesto a lo que vos sentís, ¿no? Pasa por eso. Es muy simple el arte sana del disco. Es tratar con una palabra simple de describirme, ¿no? Pauli, a mí me transmitís como mucha tranquilidad además. Y quiero leerte algo que tomo de tu comunicado de prensa del disco, que dice: cuenta con eso que no se compra, no se hereda, no se estudia. Esa sensación que no se explica, se siente en la piel. Solo bastará escucharla una vez y no podrás olvidarla. Y a mí me pareció oportuno decirte que tienes el arte para además usar una de tus canciones. ¿Podemos escucharte? Podemos escuchar alguna canción, ¿cómo no? Esa, cualquiera, la que vos elijas. No? Lo lindo de esas cosas es que la escribe otro. Y lo bueno es cuando uno escribe después que me escuchó cantar. Entonces es como que dejamos librado a tu audiencia a ver qué siente cuando me escucha cantar, ¿no? Eso está escrito. Lo comparto. ¿Cómo no? Tira, ta, hay un tiempo para todo, está el tiempo que se fue, el tiempo donde abundas en detalles, el tiempo de soltar y no volver. Hay un tiempo para amigos, el que dejas para ti, el tiempo donde callan las palabras, el tiempo de aprender y compartir. Es tuyo, solo tuyo, el tiempo es tu tiempo, eres el dueño o verdugo de tu tiempo. Es tuyo, solo tuyo, el tiempo es tu tiempo, eres el dueño o verdugo de tu tiempo. Hay un tiempo de cordura, el de barco sin timón, el tiempo de decirle sí querido, el tiempo de empezar a decir no. Hay un tiempo para todo, está el tiempo de crecer, el tiempo donde todo está perdido, el tiempo de luchar y renacer. Es tuyo, solo tuyo, el tiempo es tu tiempo, eres el dueño o verdugo de tu tiempo. Es tuyo, solo tuyo, el tiempo es tu tiempo, eres el dueño o verdugo de tu tiempo. Contame un poco más de esa canción, Pauli. Me encanta. Y esta canción es como que, a ver, busqué en un momento el origen, ¿no? Me acuerdo de, en la niñez, por ejemplo, de mi madre que me decía: el tiempo que perdés no lo recuperás más, ¿no? Y eso también está aplicado a mi vida. Está aplicado a esta vida artística que vengo siguiendo todos los días de mi vida, algo por la música. Por mi música, por sentirme bien y por compartir con el otro. Trato de administrar el tiempo en disfrutar de mis hijos, por ejemplo. Trato de disfrutar el tiempo cuando estoy con mis amigos. Que mis amigos de toda la vida, que no nos vemos mucho, pero siempre que nos encontramos retomamos el último diálogo. Entonces de eso se trata, ¿no? Y sobre todo el mensaje está en el estribillo, ¿no? Uno es el dueño o verdugo de su tiempo. Está en tus manos decidir qué haces. Soy muy consciente de tratar de vivir el ahora, el presente, ¿no? Aunque parezca algo que, digamos, está muy dicho. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo propio. Entonces, lo tengo incorporado y es algo que tomé la decisión diaria de que suceda así,
¿no? De administrar ese tiempo. Por eso me alegró muchísimo cuando vi que los medios hicieron eco de esta canción, ¿no? Porque si alguien toma una canción para compartirla, es como, tiene todo que ver con lo que veníamos diciendo, es porque encontraron algo en el mensaje de esa canción, y la gente que también hizo la devolución pidiéndola a esta canción es porque se vieron en lo que dice esa canción, ¿no? En el espejo de ella. Sí, tal vez en la literatura se escucha un poco más esto de que la originalidad pura no existe, ¿no? Imagino que es esto un poco lo que vos decís, es familiar o resuena familiar, tal vez algo que alguien ya pensó, que ya escribió. ¿Qué sensaciones imprimen otros intérpretes de tu trabajo? Mira, lo que fue sucediendo es, te hablo de aquel 2009, ¿no? Cuando di mi primer paso como cantautora, que me muestro ante los demás. Fue una osadía para muchos, fue una decisión muy con una convicción muy fuerte desde mi postura, ¿no? Con un trabajo con un productor artístico, con Hugo Casas, que en ese momento tenía que decidir con qué perfil de disco me presentaba. Tenía tres opciones, salía con canciones de otros autores que tengan que ver conmigo y que me podían componer canciones y yo cantarlas, canciones inéditas, podía hacer un mix o podía hacer un disco en letra y música mío, ¿no? Y elegí ese camino. Fui transitando el sendero y me fui encontrando con aquellos referentes, ¿no? de mi infancia que admiro muchísimo y que me los encuentro, por ejemplo, en lugares comunes, como es cuando regreso a mi provincia, a Corrientes. Te estoy hablando de un Antonio Tarragó, te estoy hablando de un Mario Bofill, te estoy hablando de un Pocho Roch, de también la señora Ramona Galarza. Que vos imagínate, yo los veía por la tele, los veía en un festival y deseaba poder cantar como ellos sobre el escenario. Después encontrarme con ellos y que me den espacio, ¿no? Con el caso de Mario Bofill en un evento que se hizo hace tiempo en el Luna Park, que él tenía la posibilidad de decirme, bueno, canta una canción mía, y me dijo, no, vos sos autora, tenés que cantar tus canciones, acá está tu público. ¿No? Con esa generosidad me presentó ante un Luna Park lleno, ¿no? y canté esa canción. ¿Qué es lo que encuentro con...? Que ellos son autores, ¿no? y con intérpretes. Que me han aceptado esta propuesta. Que ya está establecido el hecho que soy cantautora y que esa es la propuesta artística que tengo, ¿no? Lo que sucede a veces es que sucede algo mágico cuando hago un cover de otra canción. ¿Por qué? Porque al oído de la gente, del común de la gente, también escuchar mi voz en otra canción que para ellos es popular es como que toma otro color. No solo la canción, la interpretación, sino escucharme a mí cantar la canción de otro, ¿no? Porque es más común el hecho de oírme con canciones propias, ¿no? Pero la verdad que la devolución de los intérpretes o de la gente que me vengo cruzando, que estamos transitando el mismo sendero, es fantástica. Es fantástica porque siento mucho cariño de parte de ellos, ¿no? El camino no es fácil para nadie en la vida, porque uno cuando habla del arte, bueno, no es fácil ni para el arte ni para nadie de lo que estamos transitando esta vida, y creo que debe ser así para que tenga esa necesidad de uno estar en constante desarrollo y proponiéndote para no estar quietitos ahí, como que total está todo bien, ¿no? Está bueno los desafíos. Pero en este sendero creo que también sé trasladar lo feliz que me siento al cantar mis canciones. Entonces es como que ya está todo dicho, ¿no? Con el camino que elegí. De alguna manera, artesanalmente, vos tomás tu guitarra, le pones música, letra, pero también decís que sos muy respetuosa de ese matrimonio que se compone y que de alguna manera hay que vestir, si no recuerdo mal la metáfora que usaste, hay que vestir la canción. ¿Quiénes te ayudan a vestirla? ¿A qué me refería en ese cuando hablo de eso? La canción nace así. Te canté el tiempo, por ejemplo, tomé la canción y empecé con estos acordes, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo cantar? Agarrás la guitarra, tomo la guitarra, que es mi compañera, que me viene en este sendero, y empiezo a jugar con estos graves, ¿no?
nacieron preguntas. He venido a pedirte que no te entregues. Hay tanto tiempo por andar y recorrer. A ver, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste del camino sin la ansiedad de llegar a destino? Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez? Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez? Así nace la canción. Ahora, ¿cuándo la tenés que vestir? Cuando esta canción fue una propuesta para que quede en un disco. Por ejemplo, en esta artesana, ¿no? De este año que está ahí nuevito, recién salido del horno. Entonces, la presento a la producción, con mi productor artístico, con el arreglador del disco, que fue el Mariano Delgado. Y ahí charlamos, a ver, esta canción, ¿por dónde va? ¿Qué sonoridades necesita? Y lleva un acordeón, lleva una guitarra, lleva un bajo, lleva piano. Entonces, ahí es cuando uno empieza a vestir la canción y es lo que queda en un disco. Pero la esencia de todas las canciones que ustedes escuchan está en la guitarra y está en mi voz y en lo que fluye de mi interior, que es la letra y la melodía, ¿no? Ahora, cuando hablo de ese matrimonio, estoy hablando de si esta canción nació así, con este ritmo, no me parece honesto decir no va por acá, mejor le voy a dar un ritmo de, por decir cualquier cosa, ¿no? De música latina y viene, no. Trato de respetarlo. Si queda un tango, queda un tango. Si queda un chamamé, queda un chamamé. Si queda una balada, queda una balada. Y en eso soy muy respetuosa. Otro tema es las canciones que quedan en la selección del disco, ¿no? Pero respeto mucho la esencia de la canción. El disco lo presentaste el 2 de diciembre del pasado año. Y ahí te acompañó además una banda. Digo, hay quienes te ayudan a vestirla por ahí en ese otro sentido. Sí, Cuéntanos un poquito de la presentación, que sé que fue fabulosa. Mira, lo que sucedió, la presentación la hice el 2 de diciembre, la hice en Belma Café, y sucedió algo magnífico. Sí, banda completa. Mi banda completa son 6 músicos en escena, más mi voz, y a veces toco la guitarra, entonces somos 7 sobre el escenario, más el equipo técnico de sonido, más el iluminador, somos un grupo interesante. Y sucedió algo fantástico, no solo porque estuve en la búsqueda de intentar en la presentación del disco que lograr la sonoridad del disco, o sea, que las personas que escucharon en la radio o por las redes sociales la canción, que vayan al lugar y que la encuentren a la canción, ¿no? Que es difícil porque hay que trabajarla minuciosamente, y lo hemos logrado. Y lo que sucedió fue algo fantástico. Soy un artista independiente. Partimos de esa base, vengo dando pasito a pasito los pasos. Poder hacer la presentación del disco a sala llena tiene un valor agregado, ¿no? Porque esa gente que fue a acompañarme en la presentación del disco, al final de la presentación bajo y saludo a todos, uno por uno, y le doy un abrazo agradeciéndole haber ido, ¿no? Y ahí te encontrás con una pareja que me ha dicho que viajó desde Tucumán para ver la presentación, a lo cual la verdad que le digo, no puede ser. Sí, me dice, pues nosotros te escuchamos y sentíamos que era nuestra oportunidad de conocerte. Entonces vinieron desde allí. Otra chica que me decía, no sabes, te conoce mi madre desde las redes sociales, te conoce mi primo desde que te sigue de Facebook, te conoce, así, las distintas mensajes, así que vinimos hasta aquí. Se trasladó desde mucho lugar para ver esta presentación. Y eso, hay una antesala al show, que es el amor. O sea, la gente va, digamos, a flor de piel y va a entregar amor para escuchar esa presentación. Y nosotros del otro lado, que estamos sobre el escenario, atrás de ese telón al abrirse, nos proponemos lo mismo. O sea, todo lo que hemos vivido en los ensayos, ya está. Ahora a entregarnos. Y lo que digo siempre, cuando se abre el telón, es dejar todo lo que trajimos hasta la puerta en la puerta. Sean problemas, sea, digamos, la cabeza en limpio, la mente en limpio, el corazón elevado, y lo que busco es que vayan a conectarse con la música.
Y lo lindo es que lo logramos. ¿Cuándo te das cuenta que uno logra ese objetivo, ese sueño? ¿Cuándo se genera ese todo? Nosotros sobre el escenario por una necesidad, porque no tienen que ver. Y el público, ¿no? Y logramos ese todo en el cual participaban en palmas, tarareaban las canciones, que para algunos eran conocidos, para otros desconocidos, porque iban a descubrir un disco nuevo. Y también les di un plus, que hice un paréntesis en la presentación, de canciones conocidas para ellos, que fueron ese puente que los trajo a mi mundo, ¿no? Fue algo fantástico. La verdad que uno proyecta los sueños, pero cuando los ves realizados de esa manera, que nos hemos divertido con los chicos, o sea, nos mirábamos y nos divertíamos, mirábamos al público y ellos se divertían con nosotros, había conexión visual, había conexión de gestos, había, amagabas un aplauso, los otros aplaudían, entonces es como que estaba, se generó ese todo, así que estoy feliz con lo que viví en el primer paso de la presentación de Artesana, porque sigue, ¿no? Feliz y emocionada. Sí, vamos a un corte, ¿te parece, Pauli? Enseguida volvemos. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Pauli, dice una de tus canciones, todo lo tenía, eso creía, de repente llegó el río y río abajo lo llevó y quedé mirando las estrellas, Dios me trajo al mundo, pero otro mundo me enseñó. Yo no quiero preguntarte si ahora sos más o menos frágil, tomando el nombre de tu primer disco, pero de ese primero a este tercero, ¿qué otro nuevo mundo ves? Todo lo tenía esta canción, es una canción con un ritmo latino, que dice algo así, ¿verdad? Todo lo tenía en esta vida, de repente llegó el río y río abajo lo llevó, y quedé mirando las estrellas, como Dios me trajo al mundo, pero otro mundo me enseñó. Habla desde la metáfora y hablo de ese río que es la enseñanza de la vida. De que a veces nos encontramos inconformes, a veces o siempre, ante lo que tenemos. Entonces, cuando escribí esta canción, lo que trataba era de hacer una autocrítica, ¿no? Ante el disfrutar lo que uno tiene, ¿no? El de mirar al otro y realmente mirarlo, no andar por la vida mirando sin ver, ¿no? Entonces, lo que, como te decía, comparto en mis canciones mi filosofía de vida. Si me preguntaba si me sentía frágil hoy por hoy. No quería ir tan profundo, sino preguntarte por ahí, desde aquel frágil a esta parte, ¿qué nuevo mundo tenés enfrente? No sé si para repasar situaciones que te hayan pasado, sino para
decir, bueno, ¿dónde estás parada ahora? A través de, si tengo que decirlo musicalmente, apunto cada día más y busco y rebusco en la naturalidad, en tratar de mostrarme tal cual soy, que es eso lo que me está aunando con la gente. Comienzo con una página de Facebook, vuelvo a las redes sociales porque es el punto de conexión de dos seguidores. Porque eso también tiene que ver con contar la verdad. Dos seguidores, cuando uno abra, cuenta sus canciones, dos seguidores. Hoy es una página que está alrededor de los 46.000 seguidores que se han alineado con mis canciones. Porque se encuentran del otro lado con alguien que está contando sinceramente experiencias, vivencias o experiencias de otros que me trasladaron a mí emocionalmente y que quedó en la canción desde, desde la honestidad del texto, ¿no? Entonces, ahí está el vínculo con el otro. Si estoy más frágil, creo que el arte es una fragilidad. Exponerte, contar, cantar ante los demás es un estado de fragilidad, porque te estás desnudando ante el otro, estás desnudando el alma ante el otro. Lo que aprendí en este tiempo es a entregarme y a disfrutar, sin esperar nada a cambio. Así vivo también el amor. Vos entregás amor al otro. ¿Dónde la pasás mal? Cuando pones expectativas en el otro y estás esperando una devolución como la que vos harías, ¿no? Entonces, en esta entrega también pasa por eso. Yo canto, cuento mis canciones sin esperar nada del otro. Ahora, cuando el otro se manifiesta, es porque existió la conexión entre nosotros. De eso trata, por ejemplo, una canción que me ha llevado a la gente, que es Cuando te nombro. Cuando te nombro hablo del amor puro, de ese que uno da sin esperar nada a cambio. El que no lastima es el que vos entregás, ¿no? Y habla de eso, a ver si quizás algunos que nos están viendo la recuerdan esta canción o la han escuchado por allí, que empieza así. Tira, 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 tira. Cuando te nombro, ya no me escondo. Toma el valor de desterrarte del silencio. Y al evocarte, con estos labios que callaron tanto tiempo, ruego a los vientos, mi amor, que lleve a tus oídos. Ya no me escondo cuando te nombro, aunque duela si me ignoras por saberlo. Y si no sientes ni dedicarme un minuto de tu tiempo, que es más cobarde, mi amor, decirlo o enterrarlo en él. ¿Por qué me muero si no lo digo, mi amor? ¿Cómo callar un sentimiento que crece en mí? Cuando te pienso, si es solo amor, mi amor, amor, por eso. No, trata de eso, ¿no? De entregarte sin esperar nada a cambio. Entonces, digamos, ando por ese sendero. Y en ese sendero ando cuando estoy compartiendo mis canciones. Y cada vez más, ¿no? Es muy difícil cuando uno está buscando las canciones que quedan en un disco. Sobre todo cuando estás trabajando con una producción. Porque creo que lo que uno nunca va a tener es la respuesta de lo que le va a gustar a la gente. Entonces, si vos escribís
o compones una canción o armás tu carrera, estoy hablando de mí, ¿no? En pos de, a ver, esta canción quizás le gusta a la gente, seguramente van a pasar de largo. Ahora, cuando vos escribís una canción porque realmente fluyó y la decidiste compartir, y vamos a lo mismo, no pongo expectativas. La canción fue, le puse alas y voló. Quizás anida en el alma de alguien, quizás no. No, porque imagino que no tiene que ver con que lo que el otro día no importa, sino que no se hace para, ¿te estoy entendiendo claro, bien? No se hace para. No se hace para, no tengo esa fórmula. No tengo esa fórmula. Vuelvo al título del disco, lo mío es muy artesanal. Intento compartir simplemente lo que me sucede, ¿no? Ahora, las canciones cuando las seleccionás tienen un perfil, que uno le busca el perfil al disco, que está buscando una sonoridad, está tratando de compartir determinadas cosas. Pero si estamos hablando desde lo esencial, en esa búsqueda que me decís, desde aquel frágil hasta ahora, está en ser lo más natural que pueda. Que la gente, cuando me ve cantar sobre un escenario, cuando escucho una canción, me encuentre en esa canción. Y eso está sucediendo porque me dicen, parece que te conozco de toda la vida, o como si sos parte de mi familia. Hay un vínculo muy fuerte, ¿eh? Cuando te cuento de los mensajes que recibo o del ida y vuelta que hay en mis respuestas y en las contestaciones de ellos. Es una gran familia. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con que ven lo que soy. Y aparte tengo personas que me están mirando y que saben que soy yo, que son mis amigas de toda la vida, que claro, es mi familia, de gente que me acompaña y que cada vez que me ve sobre el escenario y alguien se acerca a ellos, sí, es ella. soy lo mismo, ¿no? Pasa por ahí. Porque también está en mi búsqueda cuando voy a ver o a escuchar un hecho artístico. O sea, intento encontrar en ese artista o en esa persona el ser, ¿no? El ser que dejó plasmado en esa obra lo que a mí me sensibilizó. De eso se trata. Hay otra afirmación que se transparenta en tu disco. Vos decís que todos tenemos una esquina. Y lo que te quería preguntar es si vos crees que esa esquina está ahí dispuesta, o que esas líneas que se cruzan hay que salir a buscarlas. Cuando hablo de Esquinas, que es una canción también de artesana, estoy hablando de que todos tenemos una esquina, en todo momento, en todo lugar. Y hablo también desde la metáfora, desde el vínculo con el otro. En este momento está sucediendo algo, ¿no? En este momento estoy presente, estoy consciente, estoy disfrutando de esta entrevista, la estoy valorando, porque tiene que ver con un que me detuve a contarte de música. ¿Qué más puedo pedir a la vida? ¿No? También tenemos esa esquina convencional, una esquina en la cual uno fue feliz, la esquina de la infancia, donde vuelvo y me encuentro con esa imagen andando en bicicleta o jugando a la rayuela. O también esas esquinas que suceden con el otro, con esa persona que elegiste como compañero de vida, ¿no? Que tiene que ver con ese vínculo de energía que no tiene palabras para contar. Cuando te dan un abrazo, ¿no? Cuando vos te podés mirar en el otro. O de esa esquina, para simplificar, de cuando quizás te encontrás con un desconocido y esa persona, vos te das cuenta que no está pasando por un momento y tomás su mano, nada más. Allí suceden cosas. Ahora, ¿a dónde apunta esa canción? Que tiene que ver con su estribillo, ¿no? Que digo, ¿en qué esquina estás parado? ¿En la que disfrutás la vida o en la que la ves pasar? Porque creo hondamente que uno está decidiendo constantemente, en todo y siempre, todo el tiempo, desde el momento que te levantás, que te despertás, que ves el sol, que te da en la cara y arrancás el día, uno está decidiendo. Está decidiendo si va en este medio de transporte o no, está decidiendo en contestarle bien o no al señor de la despensa, está decidiendo en ir a buscar contento a los niños al colegio. De eso trata, ¿no? De una decisión personal
creo que tenés que estar muy consciente para eso, muy presente, muy despierta, ¿no? Para disfrutar realmente de la vida. Por ahí pasa lo mismo. Escuchamos un pedacito. Esquina la de todos, la que busco tiernamente para verte, simplemente e inocente proponerme sorprenderte tantas veces que digas qué casualidad. Esquina nuestra esquina, que resulta del encuentro de tus manos con mi cuerpo, de lo simple con lo eterno, de ese punto sin retorno del cual no quiero regresar. Todos tenemos una esquina para amar la vida, o verla pasar. Amar la vida, o verla pasar. Esquina, la de amantes, la de amigos, de rayuelas, de vecinos desvelados, la de infancia en bicicleta, de sin techos amparados, tan solo. Por un manto de estrellas, todos tenemos una esquina para verla pasar, amar la vida, o verla pasar. ¿Nos querés contar dónde te podemos ir a ver? Mira, sigo con la presentación de Artesana. Lo voy a realizar el próximo 4 de marzo a las 21 horas. Puntual, en un lugar fantástico que queda en La Plata. El lugar se llama Teatro Bar La Plata y queda en calle 43-632, en el casco urbano. Bien. ¿No? Es muy conocido el lugar, así que en La Plata preguntan por el Teatro Bar La Plata y sabrán cómo indicarlo. Así que el 4 de marzo, a las 21 horas, voy a estar con toda la banda, con esa misma banda que me viene acompañando en la presentación de Artesana, con la que dimos el primer paso en el Belma y que sucedió todo eso que te comenté. Y estamos felices de poder llegar a La Plata. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se encuentran partidos que la gente puede acercarse a ese lugar único. ¿Por qué? Porque me escriben de todos lados y me dicen, ¿cuándo vas a estar acá? ¿Cuándo vas a estar acá? Entonces tratamos de buscar algún lugar que les sea de fácil acceso y de fácil llegada a la mayoría, ¿no? Para poder vivir un lindo momento. ¿Y tenés previstas giras por el interior o por el exterior con Artesana? Está Artesana y están pidiendo la presentación de Artesana con banda completa. Vamos a estar en el interior. Tengo que llegar a Córdoba. Estamos, a ver, en lo que es la promoción y lo que es también poder presentarlo en vivo. Vamos a llegar a Córdoba, que es un lugar donde también me escribe muchísima gente. Voy a ir a mi provincia, Corrientes, sin duda. Y también este año, felizmente, voy a estar por el sur argentino. Es increíble cómo se escucha en el sur y cómo me escribe la gente del sur. Es grande, es extenso, pero trataremos de en la medida de lo posible, cumplir con todos, ¿no? Si fueran por ellos, me llevan al living de su casa. Claro. Pero no puedo estar en el living de la casa de todos. Entonces trato de tratar de cantar para que lo subo a la web y ellos comparten. Ese de muro en muro es como que me llevan de living en living, claro, a cantarles. Así que feliz. Bueno, Pauli, para cerrar, lo que te quiero pedir es sumamente personal. Y sé que en un homenaje al Flaco Spinetta vos elegiste una de sus canciones y que casualmente es una de mis preferidas. ¿Yo te comprometo mucho si te la pido? ¿Si cantás conmigo o no? No.
Acá se creó un dúo, ¿no? ¿Cuál es el seguir viviendo sin tu amor? Si te animás, a mí me encantaría que cantes conmigo. Sí, pero vamos a pedir que desconecten mi micrófono. Eso. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecida vuelvo buscando tu querer, no queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brilla el sol quedará yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. No queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Escuchaba en todo el estudio y atravesó, así que recibimos público hoy. Gracias, Pauli, por acompañarnos y por demostrarnos, y esto también es muy personal, que acá siempre elegimos disfrutar de lo que hacemos, como el reflejo de eso. Para mí es la idea y es la esencia de todo. Cuando uno disfruta, cuando hace las cosas con amor, sea lo que sea, sea el camino que le tocó a uno en la vida o el camino que uno eligió, eso se siente, eso se percibe y eso inevitablemente llega al otro. Y cuando a través del arte, a través de una canción, uno puede lograr algo en el otro, conmover, hacer pasar un buen momento, siento que mi misión fue cumplida en este mundo, ¿no? Porque por ahí pasa, por ahí está mi búsqueda. Con vos nos reencontramos la próxima semana y con Paula. Ya están las entradas a la venta, ¿verdad? Están las entradas a la venta en Planeta Net. Bien. Y también en la boletería del Teatro Bar La Plata, y que lo conté, ahí que es un lugar fantástico, lo pueden encontrar en la boletería a partir de las 18 horas, creo que la tienen abierta, están ya a la venta. Así que quien quiera acompañarme, quien sienta estar en La Plata junto a Paula Basal y Los Caminantes. Los Caminantes es esta banda de 7 músicos, 2 guitarras, teclado, acordeón, bajo, percusión, batería y el corazón a flor de piel entregándonos en música. A pasar ese buen momento están todos invitados y los estaré esperando el próximo 4 de marzo. Gracias, Pauli. Gracias a vos también. Nos reencontramos la próxima semana y como siempre te deseamos tiempo y buena vida.